Hola amigos, son las 11 y 20 minutos de la mañana del 25 de mayo de 2023. Estamos a jueves y acabamos de hacer en el Poliesportivo Les Pereres, en el gimnasio, acabamos de hacer 2 horas y 20 minutos de gimnasia de fortalecimiento dura, de gimnasio, de pesas, de máquinas, de estar ahí picando en la mina, de lo que no nos gusta hacer, pero que tenemos que hacer que nos guste, que es el gimnasio, que es estar ahí encerrados en 4 paredes, moviendo peso con las máquinas y esto. Bueno, la verdad es que es el entrenamiento que dijéramos menos me gusta de la semana, pero que estoy obligado a hacerlo y estoy intentando siempre, y esto es enseñanza, intentando siempre que me guste hacerlo y disfrutar haciéndolo, lo cual no es fácil, no es fácil, pero lo estamos intentando. Así que por lo menos de premio vamos a pegar un traguito a nuestra proteína de chocolate favorita. Para recuperar de la caña, porque he de decir que este entrenamiento, aunque sea de gimnasio, ha sido de nivel 2. Sabéis que estamos entrenando con 3 niveles en esta programación del Maratón de Valencia, y en cuanto a gimnasio, esto sería nivel 2. El nivel 1 sería suave, gimnasio suave, y el nivel 3 sería cuando tiramos peso al máximo nivel e intentamos forzar al límite. No es el caso porque aún estamos en periodo de acondicionamiento y aún no tenemos los músculos de las piernas aún no están preparados para meterles peso a nivel 3, ¿vale? Aún no hemos hecho ningún entrenamiento en el nivel 3 desde que llevamos una semana y casi y media de acondicionamiento, ¿vale? A ver si el sábado podemos hacer ya un entrenamiento de nivel 3. Serían esas series de 1000, esas series 8x1000 recuperando 2 minutos a ritmo de 10K o por ahí, más o menos siempre. Bueno, dicho esto, lo que hemos hecho hoy, pues voy a contestar una pregunta antes de empezar con el vídeo este, lo que quiero comentar, porque esta pregunta viene un poco a colación, ¿sí?, que digo muchas veces, de lo que acabamos de hacer ahora. Me pregunta Mazinger Z, esa mítica serie de dibujos animados de los años 80, que a mí me pilló, pues bueno, muy pequeño, porque mis hermanos sí que la veían de seguido, pero a mí ya me pilló muy pequeño. Yo soy del 75, aún vi algunos capítulos y lo recuerdo vagamente, Mazinger Z. Luego me descargué de internet todos los episodios y los he visto muchas veces, porque es una serie que me gusta bastante. Bueno, vamos a ver, dicho esto. Hola Javi, quisiera preguntarte si tuvieras que parcelar el tiempo que dedicas a la fuerza, ¿en qué tanto por ciento dividirías el tiempo entre zona de arriba, core y piernas? ¿Máquinas guiadas o más bien trabajas con accesorios, mancuernas, barras, gomas? Gracias por responder, soy Chris, aparte de Mazinger. Vamos a ver, esto es importante, porque los vídeos que yo hice de la gimnasia de fortalecimiento, que os dejo aquí arriba, en la que hice todos los ejercicios que hacía, lo hacía en casa, ¿vale? Y ahí sí que podía mostrar lo que hacía. Pero lo que hago en el gimnasio no lo puedo mostrar porque es un sitio público y yo no me gusta estar grabando cuando hay más gente que a lo mejor no quiere salir en un vídeo por detrás, y bueno, eso está más claro que el agua, ¿no? Entonces, yo en los sitios públicos prefiero no grabar. Estamos aquí tranquilos y no viene nadie, pero ahí en el gimnasio pasa mucha gente, mancuernas, esto, lo otro. Bueno, dicho esto, explico un poquito en qué consiste la gimnasia que hago yo ahí y cómo la distribuyo, porque también no puedes hacer lo que quieres, hay más gente, entonces tienes que adaptarte un poquito a las situaciones del gimnasio. Entonces yo lo que hago es, primero hago mi calentamiento de 15 minutitos, siempre hago 15 minutitos, aquí os dejo el calentamiento, la movilidad articular, esto tal, esto no lo cuento en el entrenamiento, en esas 2 horas y 20 minutos que hemos hecho hoy no lo cuento. Y a partir de ahí, cuando ya estoy en calentamiento, pues me tiro como una hora, más o menos, una hora, de estas 2 y 20 que hemos estado, una hora solo en piernas.
y me muevo en la zona de piernas y hago cuádriceps, femorales, un poco de glúteos, gemelos, sóleos, y ando así haciendo, alternando, porque a veces me pillan la máquina de prensa, a veces me pillan la máquina de sentadillas, a veces me pillan la máquina de los gemelos, a veces me pillan la máquina de los isquiotibiales. Entonces, claro, pues tienes que ir un poco jugando con lo que va viendo, porque yo no soy de cogerme y hacer 4 series de 20 repeticiones en la máquina de cuádriceps, por ejemplo, en esta que levanta el cuádriceps, ¿no? No soy. Yo prefiero hacer una serie de cuádriceps, luego pasar y hacer una serie de femorales, luego pasar y hacer una serie de gemelos, luego pasar y así ir rodando en los ejercicios de piernas. Y esto es lo que voy haciendo. Y voy tirando peso, un poco subiendo, más o menos ir subiendo poco a poco el peso, las primeras más menos peso y las segundas... Un poco como igual que hago las series de ritmo, que empiezo, pues a lo mejor a 3.20 y acabo haciéndolas a 3.15, por decir un ejemplo, en el kilómetro. Pues esto sería igual, ¿no? Empiezo tirando a lo mejor, 40 kilos y acabo tirando, pues, 50. Voy subiendo progresivamente conforme va calentándose el músculo. Esto es lo que yo hago. Y trabajo una hora todas las piernas, todos los músculos, alternándolos, pam, pam, pam. Y luego me paso a los abdominales. Ahí estoy ya tranquilo porque abdominales no, casi no hace nadie. La gente no le gusta hacer abdominales y lumbares. Y me tiro ahí también unos 20 minutos, media hora, 40 minutos, dependiendo un poco de las ganas que tenga, pero sí, media hora siempre estoy. Hoy he estado bastante más, he estado casi 40 minutos en los abdominales y ahí me tiro pues todos los abdominales que hago de arriba, del medio, de abajo, de lumbares. Me tiro ahí otros 40 minutos más haciendo abdominales y ya para el final dejo esos 25 minutillos o media hora de la zona de arriba en la que trabajo pues pectorales, espalda, hombros, brazos, tríceps, bíceps, todo un poquito, con poco peso ahí sí, ahí tiro poco peso y ahí tiro bastantes repeticiones y luego intento hacer rápido, con incidencia ahora con el tema del hombro para recuperarlo bien y aunque ya está bien recuperado, pero bueno, aún este movimiento me duele un poquito y estoy ahí luchando con este movimiento de arrastre con las gomas, pues bueno, esto sería un poco mi distribución de lo que es la gimnasia en el gimnasio. Primero piernas, una hora y cuarto. Luego abdominales, media hora, 40 minutos, y luego la zona de arriba, 20-25 minutos, media hora como mucho, ¿vale? Y al final me salen 2 horas y algo, sin contar el calentamiento y sin contar unos pocos estiramientos que hago después, que a lo mejor son 10 minutitos de estiramientos, ¿vale? Y esto es lo que he hecho yo hoy. Yo creo que queda claro un poquito. ¿Con qué trabajo yo? Me preguntaba también Mazinger, pues con todo, trabajo con mancuernas, trabajo con gomas, trabajo con máquinas, trabajo con todo, no digo, no, solo hay que hacer con esto, yo me abro a todo, entonces, y también depende de lo que haya, si a lo mejor está ocupada la máquina de sentadillas con la barra, pues me hago la máquina de prensa, y así voy cambiando, no soy de ideas fijas, sino voy un poco sobre la marcha en esto del gimnasio, ¿vale? Esto del gimnasio, voy un poco sobre la marcha de lo que hay libre, de máquinas que hayan libres y mancuernas que hayan libres y también de, dependiendo del momento de la temporada, me interesa más tirar más peso o menos peso. Ahora estamos en acondicionamiento, por lo tanto, estoy tirando peso progresivamente un poquito más cada vez, pero cuando empecemos el fortalecimiento, que es de lo que voy a hablar ahora, del fortalecimiento y del concepto de fortalecimiento, pues vamos a tirar todo el peso, lo máximo peso posible, ¿vale? Por lo menos una vez a la semana, intentar pillar la máxima fuerza posible en las piernas. Esto vamos a hacer a partir de la semana que viene, no, la siguiente, ¿vale? A partir del mes de junio. Nos queda aún lo que queda de esta semana, hasta el domingo, y la semana que viene, que me preguntaba también alguien si iba a correr el medio maratón de Albacete, que creo que se corre el medio maratón de Albacete, vamos a verlo, vamos a entrar en el calendario, el 4 de junio es el medio maratón de Albacete, preguntaba a alguien si lo iba a correr, no lo voy a correr porque el día 3 de junio voy a correr la Puchá a la Plana, que está aquí al lado en la Alcudia de Crispín, es una carrera mítica para mí, que ya he corrido, bueno, ya os contaré la historia de la carrera a la plana mía, que tengo ahí un par de anécdotas buenas, y
ya cuando nos acerquemos. Pero bueno, voy a correr el sábado este, día 3 de junio, la Puchala Plana, como parte de un poco final de este proceso de acondicionamiento. Para empezar ya el lunes siguiente, después de la carrera esta y después del domingo salir a rodar con la bicicleta, el lunes día 5 de junio ya comenzaremos el fortalecimiento en serio, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste un poco el concepto de fortalecimiento? Que ya expliqué ayer un poquito la diferencia entre el periodo de fortalecimiento y el periodo específico. Lo expliqué en el vídeo de ayer de los 12 kilometrillos suaves. Aquí arriba os dejo un poco el principio de la explicación. Pero ahora voy a hablar un poquito del concepto de decir, yo esto lo vengo haciendo desde la época de que estuve en las COES, la Compañía de Operaciones Especiales número 7 de Palma de Mallorca. Allí las primeras maniobras que se hacían eran las maniobras de adaptación. Las maniobras de adaptación. Nada más entrar en la compañía, te ibas de maniobras y en esas maniobras que duraban 15-20 días, pues un poco, hacíamos un poco de todo y se separaba un poco el grano de la paja. Y la gente ya sabía el que iba a estar y el que quería irse de allí, porque no le gustaba aquello, ¿no? Entonces, es un poco como un periodo en el que haces un poquito de todo, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, hasta incluso una competición que vamos a hacer la semana que viene, y que trabajas todo, pero sin llegar a los límites, porque estás empezando, ¿no? Entonces, es un poco como, pues ya lo dice la palabra, adaptación, adaptación. Y te das cuenta si lo que quieres es hacer esto, o lo que quieres hacer aquello, o quieres hacer otra cosa diferente, ¿vale? Entonces, si te gusta el método, esto es la adaptación. Y este es el concepto. A partir de el fortalecimiento, ya empieza otra historia. Ya empieza otra historia. Cuando empezamos el fortalecimiento, es como decir, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer ahora, es fortalecer el cuerpo para, durante esos 3 meses que va a durar, junio, julio y agosto, vamos a hacer de todo, pero con el objetivo no de correr a un ritmo determinado, no, eso ya será en el específico, con el objetivo de fortalecer el cuerpo para poder hacer el entrenamiento que nos llevará a correr a un ritmo determinado. Para esto hay que estar fuerte, para esto hay que tener fondo, para esto hay que tener resistencia, para esto hay que tener aeróbico y anaeróbico, velocidad, para esto hay que trabajar todas las cualidades, pero sin sobrepasar los límites de machacarte. Porque eso ya lo haremos en el específico para buscar los límites, para buscar el límite de hacer lo mejor en la distancia que elijamos. En este caso va a ser un maratón, ¿vale? Pero el fortalecimiento sirve para todo. Es un fortalecimiento que va enfocado, en mi caso, al maratón, pero que podríamos enfocarlo al 10K, o podríamos enfocarlo a una media maratón, o podríamos enfocarlo a una carrera de montaña, ¿vale? Pero es fortalecimiento, es fortalecimiento. ¿Y qué significa esto? Que nunca vamos a estar al 100% durante el fortalecimiento, nunca. Porque si estuviéramos al 100% en el mes de agosto, no podríamos estar al 100% en el mes de diciembre. Entonces, esto es evidente. Queremos llegar a un 85% más o menos, 85%, a lo mejor en un momento dado un 90%, no. 85% de lo máximo que podemos hacer en todo, en aeróbico, en anaeróbico, en fondo, pero en fuerza vamos a meterle ahí caña a la fuerza. ¿Vale? Vamos a meterle caña a la fuerza. Porque no vamos a hacer rodajes de 35 kilómetros, no vamos a hacer esto. No vamos a hacer 15 series de 1000, no vamos a hacer esto. O sea, no vamos a buscar el nivel 3 en diferentes distancias, pero buscando los límites. Eso ya lo haremos en el específico. Vamos a buscar el nivel 3, pero con un freno de mano echado, como será este sábado, 8 series de 1000, ¿vale? No es lo mismo hacer 8 series de 1000 que hacer 15 series de 1000, aunque las hagas un poco más rápido, las 8, pero el nivel de machaque que le exprimes al cuerpo no es el mismo. Entonces, esto yo lo que quiero que entienda la gente, y esta es la enseñanza de este vídeo, es la diferencia y el concepto de fortalecimiento y el concepto de entrenamiento específico.
siempre antes de un específico debe de haber un fortalecimiento para que esto sostenga lo que vamos a crear encima, ¿vale? Y esta es la enseñanza, que lo que vamos a hacer a partir de la semana que viene, no la otra, cuando comencemos el fortalecimiento, es como unas maniobras en las que vamos a aprender todo y a saber todo y a estar fuertes para todo, para ir a la misión, ¿vale? En estos 3 meses de verano vamos a fortalecernos, vamos a, pues esto, maniobras, para en septiembre ir a la misión, y la misión ya es real, ya en la misión ya hay fuego real, en la misión ya es, la gente está en combate, ¿vale? Ahí sí que vamos a dar el 100%, porque ahí ya es buscar los límites. Pero ahora es adaptación, y a partir de la semana que viene o la otra es 3 meses de fortalecimiento, 3 meses de maniobras en las que estamos ahí entrenando al límite, evidentemente, porque cuando se entrena, para que sea parecido a cuando sea en el combate real, cuando sea en la misión, hay que hacerlo parecido, pero no igual, porque no es fuego real. Entonces, si vamos a correr una carrera en el mes de junio, vamos a dar todo, casi todo. Vamos a estar fuertes, casi fuertes, pero no vamos a estar al límite, ni vamos a dar el límite, porque si damos el límite y sobrepasamos el filo, ¿qué pasa? Que luego no vamos a poder volvernos a subir hasta arriba si no volvemos a hacer otro periodo de fortalecimiento. Por lo tanto, siempre hay que ir por esta parte de la cresta que nos permite aún subir ese 20% o 15%, ¿vale? Hasta llegar a la cresta. Solo iremos por el filo de la cresta cuando estemos haciendo el específico al final. Al final del específico vamos a por el filo de la cresta para llegar a la cumbre el día D a la hora H. Pero mientras tanto vamos por esta parte de la cresta, que vamos con seguridad, porque aquí está el cortado y aquí está donde dejas de estar en forma y caes a el precipicio de perder la forma, ¿vale? Es una metáfora de la montaña. Entonces, vamos a correr por aquí, vamos a correr por la parte segura de la montaña, pero siempre a un 80% del filo, 85 a veces, a lo mejor un poquito más, pero nunca nos aproximamos al filo. Y esto es un poco el concepto del rodaje de fortalecimiento. Nos vemos.